¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Jorge Blancarte, bienvenidos. En esta ocasión estamos probando el Toyota Yaris en su versión hatchback 2015. Este modelo recibe cambios en su medio ciclo de vida completamente estéticos, nada debajo del cofre. Hablando del diseño exterior, tenemos nuevos faros, nueva parrilla, nuevas fascias y nuevas calaveras, así como nuevos rines de 15 pulgadas. Un cambio que no se ve a simple vista es que el chasis fue mejorado para ofrecer mejor rigidez y asimismo la suspensión fue revisada para ofrecer un mejor manejo. La versión que estamos probando es la más equipada, llamada Premium AT, que tiene un precio de $226,900. Pero ¿qué les parece? Vamos a conocer su interior y los cambios que trae, así como cuestiones de equipamiento y seguridad. Una de las primeras cosas que quiero destacar en este Yaris hatchback es la comodidad que ofrece para las plazas traseras. Tenemos mucho espacio para las piernas. Estoy sentado justo detrás de mi posición de manejo. Es bastante holgado el espacio que existe para las piernas, como señalaba, así como para la cabeza. Asimismo, hay que destacar también que puede uno viajar cómodamente, pues tiene uno estas cabeceras que son realmente cómodas y anchas, así que para dormir en un viaje largo pueden ser bastante cómodas. Hay que señalar que esta comodidad afecta directamente a la cajuela, la cual es realmente pequeña, de solo 347 litros. Es muy similar a la que encontramos en el Suzuki Swift, entre otros modelos. Una vez que hemos visto el espacio que nos otorga las plazas traseras, pasemos a hablar del diseño. Este luce bastante moderno. El tablero como consola central fueron completamente rediseñados. La calidad de ensamble se nota y nos gusta mucho. La verdad es que es un coche bien hecho, bien armado y en ningún momento se percibe ruido del exterior más que solo del motor cuando lo sobrerevolucionamos mucho. Pasemos a hablar del equipamiento. Tiene aire acondicionado manual. Las perillas son bastante grandes y fáciles de usar. Tiene volante en piel, así como palanca también en piel. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, solo ofrece sistema de audio. Ofrece conectividad Bluetooth para smartphone como reproductor MP3. Trae radio, entrada CD y entradas USB como auxiliar. Aquí hay uno de los peros que no nos gustó para nada. Esto es que no ofrece navegador ni tampoco cámara de reversa como en el March. Aunque en cuestión de seguridad se lo lleva de calle a muchos modelos de su competencia, pero este punto lo voy a hablar más adelante. Las vestiduras son de tela y cuenta con lo típico en un auto de este nivel y por el precio que ofrece, son seguros y elevadores eléctricos, así como controles eléctricos para los espejos retrovisores. Pero ¿qué les parece si vamos a conocer cómo se maneja y qué es lo que nos ofrece mecánicamente? Para hablar del manejo de este vehículo, comencemos hablando primero del motor, el cual es 1.5 litros de 4 cilindros con una potencia de 106 caballos y 103 libras-pie de torque. La transmisión es automática de 4 velocidades, existe una manual, pero en este caso la que estamos probando es automática. Este tren motriz del Yaris se queda corto con otros vehículos de su competencia. Por ejemplo, tenemos el Honda Fit, que ofrece 130 caballos, o en su caso, el Peugeot 208, que ofrece 120. Sin embargo, si lo comparamos con el Mazda 2 o el March, ofrecen una potencia similar. La suspensión es realmente equilibrada en este vehículo, pues es lo suficientemente alta como suave para pasar cualquier bache u hoyo. Asimismo, en carretera, ofrece una estabilidad muy buena. Es algo que nos gustó mucho. La dirección es eléctrica, sensible a la velocidad. Esto quiere decir que es muy suave para moverte con toda facilidad en el tráfico y moverte de un carril a otro, y es lo suficientemente rígida para darte mucha seguridad en carretera. Es algo que también agradecemos mucho en este vehículo, pues al tomar una curva se siente muy bien el vehículo y da una muy buena retroalimentación. Los frenos son de disco en la parte de adelante y de tambor atrás. Este vehículo ofrece una seguridad incomparable. Tiene bolsas de aire para conductor acompañante frontales, laterales de cortina para plazas delanteras como traseras y de rodilla para el conductor. Asimismo, tiene frenos ABS, distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado. Y no se queda ahí, también tiene control de tracción como de estabilidad. Es algo que se agradece mucho en este vehículo y que habla de Toyota de ofrecer coches seguros y, bueno, como señalaba, de muy buena calidad de ensamble.
Con un peso de más de una tonelada y una potencia de 106 caballos, la firma nipona afirma que este vehículo ofrece 18 kilómetros por litro. Sin embargo, en nuestras pruebas pudimos constatar que el rendimiento está entre los 13 y 14 kilómetros por litro. Creemos que es un buen consumo de combustible y que está en la media de otros vehículos. Para cerrar, tenemos que este vehículo nos gusta mucho por el facelift que recibió. Se ve bastante bien, así como el color rojo que ostenta. Mecánicamente no trae cambios, pero el motor responde bien, se siente muy bien en carretera. Al momento de querer acelerar en recta o en subida, el coche al pisar fondo sobrerevoluciona luego y acelera bien, lo que te permite rebasar o subir cualquier pendiente sin ningún problema. La calidad de fabricación de este vehículo nos gusta mucho, se siente bien y se ve bien. Es un coche muy bien hecho. Es algo que hay que reconocerle a Toyota en este Yaris Hatchback. Puntos a destacar, como comentaba, es todo el equipamiento de seguridad, que es de lo mejor. Es una buena opción para aquellos amantes de la marca Toyota que quieran un coche más pequeño para moverse en la ciudad y usarlo como un vehículo personal. Comparado con la competencia, este vehículo sí nos gusta, pero preferimos un Honda Fit o incluso el Mazda 2, el cual ya está hecho en México en la planta de Guanajuato. Ofrece un mejor equipamiento y que incluso los materiales están casi de nivel premium. Espero hayan disfrutado esta prueba tanto como nosotros. Mi nombre es Jorge Blancarte. Gracias por visitar autocosmos.com.mx. Pueden suscribirse a nuestro canal, así como dejar comentarios. Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.